La niña y el acróbata, de 101 cuentos clásicos de la India. Era una niña de ojos grandes como lunas, con la sonrisa suave del amanecer. Huérfana siempre desde que ella recordara. Se había ella asociado a un acróbata, con el que recorría de aquí para allá los pueblos hospitalarios de la India. Ambos se habían especializado en un número circense que consistía en que la niña trepaba por un largo palo que el hombre sostenía sobre sus hombros. La prueba no estaba ni mucho menos exenta de riesgos. Por eso, el hombre le indicó a la niña: "Amiguita, para evitar que pueda ocurrirnos un accidente, lo mejor será que mientras estemos haciendo nuestro número, yo me ocupe de lo que tú estás haciendo y tú de lo que estoy haciendo yo. De ese modo, no correremos peligro, pequeña." Pero la niña, clavando sus ojos enormes y expresivos en los de su compañero, replicó: "No, Babu, eso no es lo acertado. Yo me ocuparé de mí y tú te ocuparás de ti." Y así, estando cada uno muy pendiente de lo que uno mismo hace, evitaremos cualquier accidente. Ante este cuento, podemos decir que el maestro reza: "Permanece vigilante de ti y libra tus propias batallas en lugar de intervenir en las de otros. Atento de ti mismo, así avanzarás seguro por la vida hacia la liberación definitiva."